tal, amigos? Pues miren, hoy les voy a mostrar esta playa del Palmar 3 aquí en Iztapas y Iguatanejo. Este es el pasillo principal, del cual me lleva al acceso a la playa. Es una playa también pública, a pesar de que aquí hay muchos hoteles reconocidos. Cuando vienen a Iztapas y Iguatanejo, prácticamente esta es la zona hotelera, en la zona de San José Iztapa, y está la playa El Palmar, que es la que les voy a estar mostrando. Si se dan cuenta, aquí empieza toda esta playa. Y ahorita vamos a ir avanzando para irles mostrando. Y esta zona en la que estamos, prácticamente aquí en la playa El Palmar, es la parte sur, que es toda la zona hotelera prácticamente. Son todos estos los hoteles. Y llega prácticamente hasta allá toda esa zona. Toda esta zona, puros hoteles. Y más adelantito ya está la marina. Ahorita les iré mostrando. Y podemos ver también aquí, vean todas las familias. Se juntan aquí en esta zona y tenemos unos islotes o islas enfrente de esta playa del Palmar, aquí en Iztapas y Iguatanejo. Que esta playa también cuenta con estacionamiento para bicicletas, aquí las pueden dejar. Como ven, estas que dejaron aquí, esta es otra playa certificada aquí en Iztapas y Iguatanejo, y dice que está prohibido introducir las bicicletas y los perros a la playa. Aquí vemos lo que son las actividades en la playa, lo que se permite y lo que no se lo que está prohibido, más bien, perdón, es que me trabé, lo que no se prohíbe. Pero no, es lo que se permite y lo prohibido. Aquí está y se los dejo para que ustedes lo vean. También vemos que hay restricción. Si vas a meter tu mascota, ahí dice que es un perro guía únicamente, es el que permiten. Otro tipo de perros no dejan, no es pet friendly. Así que para también lo tomen en cuenta. Y aquí les dejo también lo que es el mapa general. Dice, usted está aquí, que es donde estamos ingresando, que está en la ciclovía. Este es el acceso por el que vamos a entrar ahorita, y les voy a ir mostrando lo que es toda esta playa del Palmar 3, que es una playa certificada. Y por acá prácticamente ya es la zona norte de esta playa El Palmar, aquí en Iztapa. Vean, aquí el oleaje es un poco más fuerte. Se acabó prácticamente la zona hotelera, y aquí hay un terreno muy grande. Están esas cabañitas para masajes, y ahí ya prácticamente acaba. De aquel lado ya como que ya es más privado, pero esta es parte de la playa El Palmar aquí en Iztapas y Iguatanejo. Y fíjense, por esta zona ahí están ya las cabañitas donde hacen masajes, que es prácticamente donde terminó todo lo que es la zona turística o de los hoteles. Aquí se ve también unos bares para disfrutar. Está más solito, pero el oleaje está más fuerte, como pueden ver. Está más brusco. Aquí dicen que esta playa es mar abierto, entonces obviamente pues por eso está más solo aquí. También en esta zona vemos que trae sus carretillas de la arena ya limpia. Miren, como pueden ver, toda esta zona
porque está certificada esta playa y cuidan que se mantenga limpia. La mera verdad, no he visto basura, así como que luego ponen sus latas, sus plásticos. No he visto, la mera verdad, y eso está bien, porque así debemos de cuidar nuestras playas para que se sigan manteniendo muy bien, ¿no? Ustedes comenten qué les parece estos detalles de estas playas. Si no las cuidamos nosotros, ¿quién las va a cuidar? Y ya estoy llegando a lo que es prácticamente la zona hotelera, que es parte de la zona norte y céntrico de esta playa El Palmar, de aquí de Iztapa. Y empieza a ver gente bañándose, disfrutando de la playa. Y como que marca desde aquí, desde el Royal Park Royal Beach Resort, desde aquí empieza la zona hotelera. Hay varios hoteles de renombre, 4 o 5 estrellas, o de diamantes también, que podemos apreciar. Todas estas son las instalaciones de estos hoteles que están ubicados en esta playa, prácticamente zona hotelera de Iztapa Zihuatanejo. Vemos cómo la gente disfruta. Esta playa, aunque es un poco brusca, no es tan tranquila como otras playas de Zihuatanejo. Esta es un poquito más fuerte, pero a pesar de eso, nadie los detiene. Aquí estamos pasando por otro hotel, que es el Tesoro Iztapa. Prácticamente en este, aquí les voy a dejar una etiqueta donde pueden ver el video donde les grabé el tesoro. Es este, el Tesoro Iztapa, y también es donde se ve que se aglomera la gente. Vienen a divertirse aquí en familia, prácticamente, en esta playa del Palmar. Así podemos ver la mitad de esta playa. Estamos en medio, allá es la parte sur. Les voy a poner los hoteles para que vean cómo es toda esta zona de aquí de en medio. Y por allá podemos ver lo que es la zona norte de esta playa El Palmar. Se alcanza a ver más para allá toda esta zona, miren. A pesar de que el oleaje es fuerte, la gente aquí disfrutando, bañándose en esta playa. Y aquí vemos también en esta parte el Hotel Amara, que es un condominio privado, ahí dice, propiedad privada. Al parecer no es un hotel, sino me imagino que es por medio de socios con membresías. Toda esta zona
podemos ver más hoteles como el Hyatt, que está aquí, o son el Sunscape, también aquí en esta zona. Vean cómo la gente se divierte aquí. También, si pueden observar, no hay sombrillas de restaurantes donde te cobran por estar ahí consumiendo, y aquí no. Aquí, si se dan cuenta, prácticamente son las sombrillas de los mismos hoteles. Que obviamente pues no cobran, porque pues ya va incluido. Normalmente todos los tipos de hoteles que vemos aquí ya son hoteles de all inclusive, que es todo incluido, tanto bebidas como alimentos ya están incluidos. También otro hotel que se ve que tiene mucha gente, si se dan cuenta y vean que esa playa se llena, es el Emporio. También es como que de los más solicitados que podemos ver aquí en esta zona de Iztapa. Está muy, 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 la mera verdad, a mí me fascina venir a Iztapa. Esta es de las playas que disfruto, aunque no me meto mucho por el oleaje, pero disfruto porque está muy bonito, la mera verdad. Y eso también pues es otro plus que le da a las playas, ¿no? A ver, ustedes coméntenme qué tipos de playa les gustan, donde todo se vea bonito, o de esas playas donde son muy bajitas, que también hay aquí en Zihuatanejo, pero también luego hay muchísima gente. No sé qué hotel es este, pero me llamó la atención aquí sus elevadores que están por la parte de afuera. Miren, vamos a ver si de pura casualidad se mueven. Sí, ya se está moviendo uno, miren, si se dan cuenta, ya está bajando del fondo. Qué curioso, ¿no? Tengan el elevador en la parte de afuera. ¿Qué vista han de tener al mar? Fíjate, ahorita me aventé el recorrido de toda la playa, prácticamente. Los hoteles que más, vamos a empezar de atrás para adelante, es el Fontán, el Barceló muy poquitito, lo que es el Emporio, ese también está tremendo, así como el Fontán, el Tesoro Iztapa y el Hyatt. Esos son los hoteles ahorita como que más tienen gente afuera. Me imagino que es parte del servicio, ¿no? Sí. Que tienen. Sí. ¿Cómo ves toda esta playa? ¿Cómo ves tanta gente ahorita? Hay mucha gente. Ahorita dije, fuimos a comer papas a la francesa, Ana y yo. Ay, vamos a tomar una foto desde arriba, y ya cuando nos asomamos, no pensé que hubiera tantísima gente. Mucha, mucha gente. Pero está padre, o sea, sí, está padre, qué bueno que vengan a disfrutar, porque está rico. Y ahorita igual, porque ya se metió, a lo mejor es por eso, que ya se metió el sol, y entonces como que ya, hasta los niños, o sea, como que ya todo el mundo se vino para acá y dejó las albercas, pero sí, sí hay bastante gente, o sea, toda la playa. Sí, toda la playa. No es así, sí, como otras veces que por secciones, bueno, de en este hotel y luego hay un hueco vacío, no, o sea, es toda la playa. Cuando yo la recorrí, sí, marqué esos hoteles que te dije ahorita, prácticamente esos eran los que estaban así. Obviamente, ya ahorita ya se ocultó el sol. Y sí, ya se ve muy pareja toda la playa. Sí, pero hay mucha gente. Bueno, pues les vamos a dejar esta postal para que ustedes vean la cantidad de gente. Así que pues muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Gracias porque se están suscribiendo. Si les gustó, ya saben, denle manita arriba, denle like. Y miren, les sigo poniendo más aquí para que vean. Y nos vemos en algún otro lugar en el próximo video. Ahora sí que bye.